La increíble historia del velero bergantín estadounidense Mary Celeste será ya siempre, si nadie lo remedia, un gran misterio insondable del mar, un secreto histórico fagocitado a la posteridad por el inmenso océano. En 1872, el Mary Celeste, un barco de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso, fue hallado navegando a toda vela por el Atlántico rumbo a Gibraltar. La comida estaba servida y los botes salvavidas en su lugar, pero la tripulación había desaparecido inexplicablemente. La embarcación, que ya tenía fama de estar maldita, fue vendida al mercader neoyorquino James Winchester por $11,000 en 1869, para quien serviría como nave mercante hasta que en 1872 uno de los sucesos más extraños de la historia tuviese lugar. Bajo el mando del capitán Benjamin Briggs, el barco partiría el 5 de noviembre desde Nueva York con rumbo a Italia. En sus bodegas llevaba un preciado cargamento de barriles de alcohol industrial, mucho más valioso que el navío en sí. La tripulación constaba del capitán, 7 experimentados marineros y 2 pasajeras, Sara, la esposa del capitán, y Sofía Matilda, su pequeña hija de 2 años, ya que pasarían un tiempo en familia por Italia. El barco fue encontrado por el Dei Gratia, capitaneado por David Reed Moorhouse, sobre las 15 horas, 10 días después desde la última anotación del capitán del Mary Celeste en la pizarra puente. Ahí se anotaban las distintas posiciones del barco antes de transcribirlas al libro de bitácora. El capitán David Reed Moorhouse avistó al bergantín y decidió acercarse extrañado por el rumbo que seguía. Conforme iba acercándose, pudo leer el nombre del Mary Sellers, Mary Celeste, al que reconoció inmediatamente. Sin dudarlo, el Dei Gratia se situó al costado del misterioso barco. El capitán Moorhouse utilizó el megáfono y preguntó si necesitaban ayuda. Nadie respondió al llamamiento. El velero navegaba con rumbo fijo y estaba en perfecto estado de conservación. Moorhouse, preocupado, ordenó al primer oficial, Oli Dubois, que tomara a 5 hombres y que abordara al pequeño bergantín. Arriaron un bote y a los pocos segundos consiguieron abordar el barco. La primera inspección ratificó que el barco estaba desierto. No había ningún rastro de la tripulación. Habían desaparecido por completo. Los botes estaban sin arriar, el interior de la embarcación estaba vacío y el cargamento, junto con todos los víveres, estaban intactos. El primer oficial encontró joyas, dinero, un valioso medallón de oro, muebles, libros, cartas personales y prendas de vestir. Todo estaba en orden, parecía que la tripulación todavía seguía allí, pero no había nadie, era un barco fantasma. El primer oficial Dubois encontró tirada la barra de sondeo. Inmediatamente la utilizó para comprobar el nivel de agua que había en la sentina. Una vez verificados los datos, comprobó que solo tenía 1 metro, lo que no parecía suficiente razón como para abandonar un barco de estas características. Pero lo que sorprendió aún más a Dubois fue hallar en la cocina, sobre un fogón todavía caliente, una cacerola con un pollo recién cocido y unos tazones de té aún tibios sobre la mesa central. Todos los datos eran confusos, todo estaba ordenado, los objetos pequeños reposaban en sus mesas y estantes, si hubiera habido un temporal o colisión, se hubieran caído. El diario de navegación lo encontraron en la camareta del capitán y la última anotación del 24 de noviembre no reflejaba nada extraordinario que pudiera explicar la misteriosa desaparición de la tripulación. El capitán Moorhouse fue informado inmediatamente. Solo pudo deducir que la tripulación había sido víctima de una tormenta, pero Dubois contradijo a su superior. «He encontrado una máquina de coser y sobre ella un frasco de aceite
que difícilmente hubiera aguantado ahí de haber sufrido un fuerte oleaje. El capitán miró a Divo. En su rostro se reflejó la perplejidad. ¿Qué había sucedido con la tripulación? ¿Por qué huyeron? Y en tal caso, ¿con qué medios, si los botes de salvamento estaban todos en su sitio? Finalmente, Mulhouse hizo pasar a algunos hombres al barco fantasma, con la intención de tripularlo hasta Gibraltar, donde presentó una demanda por indemnización por su recuperación. Pero esta conclusión personal tuvo pronto sus réplicas. Suffel presentó una alegación, argumentando que no existían indicios de violencia en ninguna parte del barco. En su opinión, el barco había sido abandonado por el capitán y los tripulantes en un momento de pánico injustificado, quizás debido al peligro de naufragar ante una tempestad cercana. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.